al unísono, Poli y UNAM congregaron a sus compañeros a un meeting en Tlatelolco el 2 de octubre. La memoria histórica convoca a superar la ignorancia estéril para dar lugar a señales y símbolos que hagan evidente la relación entre el pasado, el presente de lucha y el futuro deseado. De ahí que decidimos instalar este antimonumento al 68 en el Zócalo de la Ciudad de México, justo frente al edificio de gobierno. Este símbolo escultórico concreta la consigna "Ni perdón, ni olvido" y conmemora un acontecimiento trágico de nuestra historia. La represión y la feroz respuesta del Estado parece no acabar de acontecer. Se suceden las masacres y la impunidad. Estado cómplice, Estado omiso, es y fue el Estado. El Estado es criminal. Las demandas del 68 siguen vigentes y con ese antimonumento señalamos responsabilidades y reiteramos que nuestra lucha no claudicará jamás hasta que haya verdad y hasta que haya justicia. Exigimos castigo a los responsables de entonces y de ahora. Exigimos respeto y justicia para todas las luchas populares, la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los miles de desaparecidos más 43. Exigimos a las autoridades el respeto a este símbolo de resistencia de la memoria viva que materializa la vigencia y nuestra incansable lucha por las libertades democráticas del pueblo de México. Vamos a circular una petición exigiendo que respeten el antimonumento y no vayan a venir granaderos y porros y paramilitares a destruirlo.